Muy buenas tardes, amigos de Locuras Entre Nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a una función de Lucha Libre UPEM en el Gimnasio Halcón Galáctico. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio. Pues les reiteramos la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos de Locuras Entre Nosotros. Les saludamos en el Gimnasio Halcón Galáctico, en donde vamos a tener un debut esta tarde de domingo. Ustedes ya están acostumbrados a vernos y a seguirnos. Sean bienvenidos a esta nueva función, a esta nueva lucha, a esta nueva domingo familiar de Lucha Libre Ulpem. Y pues vámonos porque va a comenzar la primera. Estamos todos listos para iniciar con esta gran función. Estén pendientes porque vienen muchas más sorpresas. Este 2019 ha sido un año lleno de grandes emociones para Lucha Libre UPEM. Y pues ya vamos a dar inicio. Como referee,
Pues bueno, señores y señores, comenzamos con la primera lucha. Esta también primera caída. La gente ya está encendida, están muy animados para hacer una primera lucha. En mano a mano tenemos al debutante Tiburón, que trae muy, muy buena escuela. Ya sabemos todos los luchadores debutantes, todos los luchadores de experiencia, son entrenados aquí en el gimnasio. Algún galaxy. Pues ahí conectando desde un inicio el Tiburón con la gente. Este joven gladiador, como les repetimos, está debutando. La toma de referee como debe de ser. Un inicio de lucha, un inicio de contienda. Muy bien, aplicado la yegüita por parte del joven Tiburón. Es pues un castigo del que se queja el clarinete. Vemos, esquiva la toma de referee. El golpe en la espalda. Se rehace muy bien. La manera de agilidad. Con toda la agilidad que tiene este joven Tiburón. Y pide otra el público. Pide que se sancione un jalón de cabellos clarinete. Pero no hay nada, señoras y señores. Y el público que se mete con todo en contra de este gladiador rudo. Como lo es el clarinete. Que pues ya tenía algún tiempo sin estar aquí con nosotros, pero andaba de gira, señores y señores, pero está de vuelta. Y recordemos que junto con Dávura y el Corita del Diablo ya tienen pues ganado su derecho para estar en la siguiente fase por ese campeonato de tercias de Toluca. Tenemos la toma. Un cuarto de brazo que le estaba aplicando el Tiburón a clarinete. Pide clemencia, castigó el brazo, castigó la rodilla. Las tijeras que acaba de aplicar el Tiburón. Y la gente está conectando con este joven gladiador. El pato se queja de algo. No, más bien le estaba marcando a clarinete que continúa con las acciones. Vemos que la gente que está de hecho cerca aquí de nosotros se comienza a meter en contra de este joven clarinete. Ahí tenemos esa bonita variante de castigo a la espalda. Se zafa Tiburón, joven luchador. Bonito, viene. Vamos a ver qué tiene este joven. ¿Qué tiene clarinete que está regresando? Va a seguir entrenando este joven gladiador. Ya todos lo conocemos, a clarinete. Es un gran, gran contendiente y se mete con el público, le grita. Dice que ahí está el técnico. No le sirvió nada. O más bien, no le sirvió ni para el arranque, es lo que comenta clarinete. Vemos a la gente con el apoyo para el joven que está debutando. El grito de Tiburón no nos deja ni hablar, señoras y señores. Clarinete es de los consentidos, a pesar de ser rudo. Mucha gente lo quiere. Mucha gente le tiene gran cariño. Y pues ahí está. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta lucha. Esperemos que más adelante pues también se lleve por buen camino a este joven, como con todos los gladiadores de lucha libre UP que han debutado durante este año y medio que hemos estado aquí trabajando en conjunto. Con esta unión de luchadores del Estado de México. Pues ustedes ya nos conocen, ya nos han visto. Ahí vemos, escuchamos más bien a la gente
metiéndose con todo en contra de clarinete principalmente, que pues es el que lleva las de perder por ser rudo. Obviamente la gente, pues recordemos, no le tiene gran estima a este bando, como sabemos y como recordamos. Ahí lo tenemos y se burla de él, clarinete. Aplicando la hora, y ahí vemos unas tijeras voladoras por parte del joven tiburón, que pues está demostrando que es un buen elemento, que es un gran luchador, a pesar de su juventud, de su poca experiencia, que pues es en donde podría perder un poco este joven que hoy está debutando. Ahí vemos a clarinete en las primeras caídas para el tiburón. Ganador de la primera caída, el tiburón. Ahí lo vieron ustedes. La primera es para el bando de los técnicos, señoras y señores. La gente que se mete con el clarinete, más bien la gente que apoya a clarinete, se está metiendo con él, señoras y señores. Mientras tanto, pues vamos a tener el descanso de estos dos gladiadores, que pues la verdad están dejando un buen sabor de boca. Vamos a la segunda caída. Pues señoras y señores, vámonos con la segunda caída, a ver si empareja la contienda el joven clarinete. Pues ahí tenemos la toma de referí de nuevo, donde salta el buen tiburón y sigue dominando las acciones, el juego de cuerdas, el rebote, y pues llevándoselo con esa planchita en corto. Codazo por parte de clarinete, que se vitorea y se burla de su contrario. El grito de apoyo, que es para, ahí va a ser la clásica, se saca el chicle y se lo vuelve a lanzar a la boca. Esto no es nuevo de clarinete. Vamos a ver qué va a hacer clarinete. Ahora trae a la esquina del dolor, señores y señores. Y piden cuerdas, señores. Se quejan de que está utilizando las cuerdas como arma para castigar a su rival. Clarinete ahí estuvo y ahí quedó. Ahí dejó botado al joven tiburón, que la verdad está sufriendo ahora en esta segunda caída, la reacción de clarinete. Y la patada ahí en la espalda de este joven gladiador, el raquetazo. Está sufriendo, y está sufriendo en serio el tiburón. Veamos el castigo de clarinete. Y la gente que se mete con él. Están contando, señoras y señores, la patada a la cuerda. No hay foul. No hay foul porque no es una patada directa. Ahí la tiene el castigo aún de clarinete. Se lame la mano para calentarla. Y la cachetada, señoras y señores. Está sufriendo el tiburón. Le va a dar el raquetazo en la espalda. Muy intensa esta segunda caída. Y retomando el control de la lucha, clarinete. Está llevando por buen camino esta lucha para su causa, el gladiador rudo. Ahí lo tenemos, está aplicando, parece una falta, es lo que reclama la gente, y por lo que se le recriminó fue por un, estaba utilizando las
está utilizando las cuerdas. La patada, una vez más. A la cabeza, el contacto. Dejando en malas condiciones al luchador técnico. Mientras tanto, pues, Tiburón y ahí el grito de clarinete y se lleva el abucheo. Pues la gente le recrimina. Le recrimina a el clarinete. Ahí lo tenemos, segunda caída con muchas emociones. Tenemos un gran cartel más adelante. Veremos a Black Fly con él en contra del Curita y Rest Extreme. En la tercera lucha, Estrella 2000, Último Latino y Nucleón en contra de Zebra, Striker y el Halcón Sagrado. Esos tres gladiadores nuevos que están de vuelta. Ahí vemos a Clarinete, que está de nuevo reaccionando y está llevando pues agua para su molino y quiere dominar toda esta tercera caída para llevarse la victoria. Y la gente muy molesta con Clarinete, que está de vuelta, señoras y señores, y están de vuelta sus rudezas, más que nada. Que ya se le extrañaba el buen Clarinete. Ahí vemos la patada al pecho. Ya está en muy malas condiciones. Se le zafa la máscara por inercia al Tiburón. Ahí lo tenemos. Tiburón castiga los brazos. Se va a hacer, lo castiga con las cuerdas, quemándole con la cinta que protege el raquetazo que recibe por parte de el Clarinete, que se burla del luchador técnico. Vemos que se mete con la gente, Clarinete. El raquetazo, ese golpe, que pues se puede sancionar como prohibido porque es una sanción para Clarinete, que es un puñetazo. Ahí sigue castigando al Tiburón y el grito de apoyo para este joven luchador que está marcando su debut de esta tarde. Continúan los castigos por parte de Clarinete. Es una lucha que pues en cuanto a mano para este joven que está marcando su debut este domingo 18 de agosto, pues está sufriendo en serio. Y pues ahí lo tiene con ese castigo a los brazos. Se está rindiendo. La segunda es para Clarinete. Ahí está, dominó toda la segunda caída Clarinete y pues se está llevando la victoria. Las porras están divididas. Raro que escuchemos esto en el gimnasio con Galáctico. La verdad es que ha sido una lucha intensa. Ya, cuidado, ya hizo de las suyas Clarinete, se castigó él solo y pues cayó rendido a los pies de Mr. Crown, que está ahí apoyándonos como elemento de seguridad esta tarde. Vámonos a la tercera caída. Aquí está Clarinete discutiendo con la gente. Vamos a ver la tercera caída. Pero pues vamos a comenzar con esta tercera caída. Nos ha regalado muchas emociones. Incluso un resbalón de Clarinete esta contienda.
pues el público ahí metiéndose con el gran clarinete, que pues es uno de los consentidos, uno de los que debutó hace un año y medio más o menos, y pues ha tenido una destacada participación durante todo este año en Lucha Libre ULPEM. Hemos visto grandes contiendas como aquella de máscara en contra de Príncipe Kova, la lucha por cabelleras que también terminó perdiendo. Ahí vemos, se arma con un garrafón, se lo estrella en la cabeza. Señoras y señores, comenzamos con toda esta tercera caída y a tambor batiente para recuperar el dominio que tuvo en la segunda, clarinete. Ha sido una lucha que pues por momentos tuvo destellos el tiburón, y pues ha sido amo y señor de la contienda el clarinete. Ahí vemos al joven tiburón, que pues una grave sacudida que se acaba de llevar. Ahí tenemos de nuevo a clarinete metiéndose con la gente, y pues ahora aplicándole un foul ahí, o es de lo que se queja el tiburón. Vamos a ver de qué lado se inclina la batalla, porque la verdad es que no ha tenido un dominador total como debería de ser la contienda. Ahí vamos a clarinete, que está posicionando al tiburón para castigarlo. Va hacia el esquinero contrario, va a hacer, ¿qué va a hacer? Patadas en cascada por parte de clarinete. Ahí lo vemos, no puede ser esto que acabamos de ver. Señoras y señores, no le salió, pero al más puro estilo de Mr. Niebla fue lo que intentó hacer clarinete. Ahí está, se queja de algo el referee Pato, pero está defendiendo al tiburón. A ver si no se mete problemas con el clarinete. Ahí vemos a este gladiador rudo, que es un luchadorazo. En lo personal me gusta mucho verlo gladiar ahí. Le está pidiendo la mano, que le dé la mano. La gente dice que no, clarinete dice que sí. Pregunta que si le da la mano, dice que no. Vemos pidiéndole la mano amablemente clarinete, y ya prendió a este joven. Le aplica ahí un castigo un poco raro. Vamos a ver otra vez clarinete, otra vez con esa mano. Se queja clarinete, el público le recrimina al tiburón. Esto no puede ser, señores y señores. Ahí vemos clarinete. Ahí, algo raro en clarinete. Le besa incluso al pie al tiburón. Ahí está, un abrazo. El abrazo, dándole la bienvenida al novato, pero también el raquetazo por parte de clarinete. Y la gente ruda le pide otra. Está siendo gravemente castigado otra vez en esta segunda caída tiburón. Vamos a verlo, lo lleva de cuerda a cuerda, de esquina a esquina. Y ahí viene el castigo por parte de clarinete. Se quita. Bien aplicado ahora por el tiburón. La yegüita resucitando en la lucha al tiburón. La patada en la espalda, que se queja clarinete. Se baja y lo persigue el tiburón. Y regresa ahora clarinete. ¿Qué va a hacer? Pide clemencia al luchador rudo. Y la gente le dice que le dé duro a este gladiador técnico, que la verdad nos ha demostrado una gran capacidad a pesar de ser la tarde de su debut. Ahí vemos la patada doble en cascada. Ahí están las patadas, la zapateada que le está pegando el tiburón a clarinete. Ahora le va a aplicar la misma medicina que le dio hace unos momentos clarinete al joven tiburón.
Estamos viendo una lucha clásica, lo que se ha vivido siempre, y aquí están cerca de nosotros ya, en las filas del gimnasio Tron Galáctico. Mientras tanto, ahora pide clemencia, clarineta y tiburón. Ahí voló un objeto no identificado por parte de lanzaron estos gladiadores. Y ahora vemos que se siguen dando con todo en el tapete blanco. Ahí vemos la cargada de bombero y el derribe por parte del tiburón. ¿Qué va a hacer? Está en la segunda, va a volar la plancha, el cortito, uno, dos, se acabó, señoras y señores, tres latidos, termina la lucha. Una lucha llena de emociones, una lucha llena de gran técnica, pero ahí clarinete le está quitando la tapa al tiburón. Vamos a ver, quedó muy molesto clarinete. Está pues mal el joven tiburón, un joven luchador que pues se va corriendo porque clarinete lo deja sin máscara. Y pues así ha terminado nuestra primera lucha esta tarde de domingo en el gimnasio Tron Galáctico. Regresamos con nuestra segunda contienda.
increíbles, sencillos. Por el gran orgullo, el consentido del gimnasio del Plan del Ártico, el Chivito del Diablo. El bien preparado por este ganador que está de regreso tras su gira en el sureste mexicano. Este joven que es toda una realidad actualmente colombiana, con ustedes, el ídolo del seminario, esta segunda contienda este domingo 18 de agosto en el gimnasio del Con Galáctico, y pues la mesa está servida para una gran contienda en relevos increíbles. ¿Por qué relevos increíbles? Recordamos la semana antepasada, hace 15 días que tuvimos función aquí en el gimnasio del Con Galáctico. El Curita del Diablo se hizo acompañar por Dávora y por el buen venían con Dragón Muerte, señores y señores. Del otro lado estaban Conin, Blackfly y Rasta Extreme por el bando técnico, y se dieron con todo, tanto el Curita como Rasta. Y pues aquí tenemos hoy relevos increíbles porque están en la misma esquina Rasta y el Curita. Ahí vemos la toma de referee. Conin en contra del Curita del Diablo, duelo de poder a poder, duelo de pesos muy distintos. Es más pesado el Curita que Conin. Conin tiene mucha agilidad, pero el Curita tiene potencia, tiene una gran fortaleza este joven gladiador de aquí del gimnasio del Con Galáctico. Ahí vemos el cuarto a la pierna por parte de Conin, castigo, castigando la rodilla, y pide clemencia el Curita del Diablo. Blackfly ahí calienta, pensé que se iba a lanzar una plancha hacia adentro del cuadrilátero. Continúa el castigo para Conin. Ahí está el castigo a las piernas de Conin, que pues intenta revertir el castigo, ¿no? Se zafa. Y ahí vemos, sale volando el Curita del Diablo. Ahí está el aplauso por parte de Raxter Scream, que se queja. Y pues vemos que está en contra todo del Curita del Diablo. Viene de regreso el Curita. Ahí vamos a ver. Vamos a ver al Curita. Y Blackfly que comienza ahí a meterse con el Curita, que se molesta. Y se mete con el público y dice que ya se va. Dice que ya se va. Le están contando, recordemos el conteo es hasta 20. El Curita está aquí al lado de nosotros. El conteo va en 7, 8, 9. Lo está marcando el árbitro, el referee de esta tarde, el Coralillo. Tengo mis dudas sobre el Coralillo. Ahí vemos, dice que él puede solo contra 2 o 3. Los que le pongan enfrente. Vemos la yegüita por parte de Conin. El castigo se lo lleva al toque de espaldas. Uno. Se zafa rápidamente el Curita. Al toque de espaldas. Uno. También se zafa Conin. Ahí queda frente a frente. Mirándose esas miradas que matan. Las que tiran.
el curita del diablo. Y Conin, vamos otra vez, se le amarra las piernas con el castigo. Y entrelazándolas para que pues sea más fuerte el castigo. Se imprima más dolor al castigo hacia las rodillas del curita. Pues tenemos una gran contienda por parte de estos dos gladiadores, que pues son los que hemos visto hasta el momento en esta contienda en lucha libre Olpem. Estamos viendo una lucha pues muy interesante, en relevos increíbles. Ahí pide apoyo el curita del diablo por parte de Rasta, y Rasta ni se inmuta. Ni siquiera hay un poco de ayuda para el curita del diablo por parte de su compañero. Vemos que ya se mete el público con él porque le recriminan que no apoya a su compañero, el curita del diablo. Mientras tanto, pues se la está rifando solo el curita. Es una lucha que está llevando muy bien el curita, aunque pues hasta el momento lo está llevando solo. Vemos la cargada de bombero con esa zambullida samoana. El derribe por parte del curita, dejando en muy malas condiciones a Conin. Vamos a ver si se reincorpora Conin. Y ahora ingresa Rasta. Le va a dar la mano. No, le dio raquetazos. Y pues ya estaba fuera el curita. Vamos a ver. Otra vez el curita. Vamos otra vez el curita en contra de Conin. Se está llevando con llaves a los brazos. Lo deja en muy malas condiciones. Lo deja ahí tirado. Y en lugar de brindarse el relevo, se mientan las madres, en pocas palabras. Ya, y quiere más Conin. Vamos a ver al curita qué va a hacer. Vemos el apoyo de la gente para Conin. Del otro lado el curita pues sufre con estos derribos por parte del gladiador técnico. Un derribe más. Estamos viendo una lucha inteligente por parte de Conin. Tratan de desgastar a el curita del diablo. Ahora sí, el relevo viene con Blackfly y Rasta Extreme. Ahí vemos a Rasta, que pues se mete con el público. Y pues le responden más al gladiador técnico. Y ahí pues comienza con esos bailecitos que pues ya nos está acostumbrando a ellos el joven Blackfly. Por ahí le están haciendo burla sobre ciertos tamaños a Blackfly. Ahí escuchamos a Rasta metiéndose con la gente. Amablemente, raro ver esto en la personalidad de Rasta Extreme. La toma en alto. Ahí tenemos a Fly castigando a Rasta Extreme. Movimiento, muy buen movimiento que le acaba de aplicar a la pierna de Rasta Extreme Blackfly. Lo tenemos, vamos a ver si zafa de buena manera el joven Rasta. También es muy joven, ¿eh? Ahí lo tenemos, una variante de a caballo, castigando la cintura con la rodilla. Tenemos la yegüita pasada al brazo. Está picando Blackfly. Es una contienda, pues, difícil.
A ver si no hay pues disgusto o diferencias entre el Curita y Rasta Extreme, que sobre lo que les comentaba, pues ya comenzaron, ¿eh? Por ahí se gritaron, se hacen señas, se dicen. Vamos a ver, Black Play. Esos señores se van a dar la mano. La gente les dice que no. Pregunta Fly si sí o si no. Ahí se lo va a dar. Bien. Bien dada. Ahí es Coralillo y Rasta Extreme. Se van a dar la mano. No, se mientan la madre. Señores y señores. Cuidado. Cuidado. Otra vez. El ole por parte de Black Fly. De arriba. Por parte de Black Fly. El vuelo en corto que aplica Rasta Extreme. Viene nada. Lazo al cuello que intentaba, pero no sale. Viene las cuerdas. El terreno que le gusta recorrer a Black Fly. Ahí con la pasada y con un lazo que estaba haciendo Fly. Queja de un castigo con las cuerdas. Y pues un foul también era lo que indicaba. Saluda, no va a haber nada. Señas, como les digo, solamente. Ahora viene Conin. Y el apoyo para el consentido, para el ídolo del seminario. Calladitos, justo a tiempo para escuchar el raquetazo de el Curita del Diablo. Y pues, intento de reacción de Conin, pero no surge nada efectos. Señoras y señores, vemos ahí a Conin con ese tipo lance que intentaba una vez más. Pues de cuerdas, rebote, las tijeras. Las tijeras de Conin que se lleva al Curita del Diablo. De nuevo, ahí vemos el raquetazo que pues ni siquiera mueve al Curita. Vamos, el juego de cuerdas, resortea una vez más con ese lazo que se lleva el Curita del Diablo. Intentaba castigar el cuello, rodillazo al pecho. Vamos a ver, castigo a las piernas, castigo a la cabeza. Se rinde el Curita, se está rindiendo el Curita del Diablo. Viene Black Fly con el derribo, la barrida. A ver, el puente olímpico, ese castigo que tiene bien hecho. Se acabó la primera y es para los técnicos. Pues ahí queda una primera caída muy reñida, llena, o más bien, no, si no bien llena, pues con algunas diferencias entre los Extreme y el Curita. Vamos a ver qué pasa con estos dos. Y ahí ya se están reclamando abajo del cuadrilátero. Rasta Extreme se acerca a reclamarle algo al Curita. Pues yo veo, pues, recordemos, precisamente hace 15 días el Curita salía lastimado de su pierna. Y pues se termina la primera caída en una rendición que le saca Conin a el Curita del Diablo. Vamos a ver. Pues lo que sigue, que es la segunda caída, ha sido una primera caída larga que ha sido de castigos, de vuelos, de duelo. Y vamos a la segunda. Bueno, ahí vemos otra vez las diferencias abajo del ring. Del Curita del Diablo y Rasta Extreme, que se están dando, se encaran, chocan las cabezas.
Vamos a ver si fuman la pipa de la paz, aunque sea en esta segunda caída, o por lo menos en esta lucha que se están conjuntando para hacerle frente a estos dos luchadores técnicos. Ya se metió Rasta Extreme y se va a enfrentar a Conin. Parece que tenemos Conin en contra de Rasta Extreme, un duelo que también parecía que iba a terminar en un duelo de apuestas, pero pues ahora pide que ingrese Blackfly, este Rasta Extreme, y pues la gente dice que le tiene miedo a Conin, que por eso no se quiere enfrentar a él. Y se escucha por todos los rincones del gimnasio con Galáctico. Bien, parece que están firmando la pipa de la paz en esta segunda caída de los dos gladiadores rudos. Y pues van a tratar de llevar pues a bien, a donde debe corresponder la segunda caída. Ahí tenemos el duelo cuerpo a cuerpo entre Rasta Extreme y Conin. Veamos el castigo a los brazos y pues ahora el candado al cuello por parte de Rasta. Y pues la verdad es que regresó más fuerte, regresó más pesado este Rasta Extreme. Veamos juego de cuerdas para Conin. Se lo lleva y con un lazo al cuello, dejándolo tendido sobre la lona del gimnasio con Galáctico. Y ahora pide el apoyo del Crita del Diablo, que pues responde. Y van a castigar entre los dos. Viene doble lazo al cuello, derribando a Conin y está sacando las rudezas. Está la reacción ruda. El derribe, pues, dejándolo. La gente está sorprendida de la reacción técnica. Ahí vemos a Kurita en contra de Conin. Super kick, super patada a la quijada que está conectando el Kurita, castigando ahí en las cuerdas. Del otro lado también, ahí en el esquinero, Rasta lastimando a Blackfly. Y la gente ya le recrimina al referee Coralillo estas acciones, estas rudezas que están tomando el bando, pues neutral podríamos decirlo, porque hace 15 días uno salió como técnico y el otro lo conocemos, es 100% rudo, no le gustan esas cosas de andarse cambiando de bando. Vamos a ver qué van a hacer. Doble dress militar, llevándolo a las alturas con ese azotón para Blackfly, que se retuerce como si le hubieran echado un litro de raid a una mosca. Ahí vemos un castigo a las costillas ahora por parte de este Rasta Extreme, castigando con las cuerdas. Y Conin, que pide clemencia. Conin, que por favor pide que se termine esta caída, sea para su bando, o sea para el bando contrario. Vemos lazo al cuello por parte de Rasta Extreme. Tenemos al Kurita del Diablo, que también pues ahí aplica la chilanguiña con la cuerda, lastimando la entrepierna de Blackfly. No se marca como foul, ya lo sabemos. Ahí vemos, lo tiene en la esquina. ¿Qué le va a hacer? Le va a aplicar la patada en la entrepierna. Es en la pierna totalmente. No hay foul, no hay delito que perseguir, aunque la gente se queja de ello. Ahí vemos, lo tenemos de frente prácticamente. Otra patada más aplicada en la entrepierna. También no se castiga, señoras y señores. Dominio rudo, que es lo que estamos viendo. Aquí tenemos otra vez a Conin, que va a sufrir el castigo con el cinturón. Y una vez más, señoras y señores, está sufriendo Conin y ya le marcaron los cinturonazos una vez más. Ahora Blackfly
es el que no dejan siquiera ingresar al cuadrilátero, lo toman de la máscara, ahí vamos a ver, lo levanta con el cinturón, lo llevan hasta arriba. Ya los técnicos no ven lo duro, sino lo tupido de los castigos rudos. ¡Se intenta zafar! ¡Un cinturonazo más por parte ahora de Rasta Extreme en contra de Black Fly! E ingresa, pues muy molesto, con otro más. Muy leve lo que le aplicó Rasta al joven Conin. Es una contienda en donde pues hay rivalidad, Conin en contra del Corita, Black Fly en contra del Corita, y hasta Rasta Extreme tiene rivalidad con el Corita. Ahí lo vemos de juego de cuerdas, se la lleva a las alturas, el giro y el derribe de Rasta Extreme para dejar en muy muy malas condiciones a Black Fly. Y ahí la patada al rostro de Fly lo va a llevar. La cargada, una bandera, ahí lo que hace el Curita, lo deja tendido. Juego de cuerdas, de lado a lado, rebote, lo toman a Fly, el derribe y el castigo, ese, pues al estilo de la Inquisición, parece que la segunda caída está quedando fuera. Ahí está Black Fly, ahora castigo de Conin, o que intenta Conin en contra del Corita del Diablo. Lo llevan al esquinero a Conin. Ahora corre de lado a lado, de costa a costa. Y viene Rasta con el lazo al cuello. Lo deja tendido. Vamos a ver cómo termina la segunda caída. Si Conin saca la casta para el bando técnico. Y ahí vemos a Corita, la plancha. Uno, dos, tres, la segunda es historia, es para los rudos. Pues ahí está el resultado de esta segunda caída, pues dividida más que nada la esquina ruda, le levantan el brazo al Curita del Diablo. Ahora, pues Rasta Extreme no le queda ni la mano a el Curita, vamos a ver en qué momento el coralillo nos indica la tercera caída. Como siempre lo hemos dicho, con sentido del público, este Corita del Diablo, que pues durante este, él lleva más o menos un año de haber debutado, pues ya se baja Rasta Extreme y viene a buscar a Black Fly, ya le dio una cachetada, del otro lado estaba Conin. Aquí tenemos a Black Fly enfrente de nosotros, sufriendo los castigos del Curita del Diablo. Ahí está, se lo lleva otra vez con el poste, le va a castigar el brazo. Está sufriendo el bando técnico en estos momentos la lucha. El Curita sigue castigando a Black Fly. Y ya ahí pide el coralillo que se suban todos y cada uno de los gladiadores que estamos viendo en esta contienda. Ahí ya cargó a Black Fly y lo depositó en el esquinero. Los castigos con el puño, eso es ilegal. Mientras vemos el castigo todavía de Rasta Extreme para Conin. Hay que ver si hay unión en esta tercera caída, porque parecía que había diferencias en la primera. Ahí vemos, parece foul
de parte del curita del diablo. No se inmuta ni lo ve el coralillo. La patada para Black Fly. Viene la nalgada del curita del diablo. Es una lucha que están llevando para pues demostrar sus rudezas individuales cada uno de los luchadores rudos. Tenemos a el curita del diablo, tenemos a Rasta Extreme. Del bando técnico tenemos a Black Fly y a Kunin, ahí lo veo. Estamos de vuelta después de una falla técnica que acabamos de tener debido a pues el tremendo aguacero que está cayendo fuera del gimnasio con Galáctico. Ahí vemos el vuelo de Black Fly, pero lo carga cual bebé el curita del diablo. Pues no ha pasado mucho durante el apagón, señoras y señores. Ahí vemos la reacción técnica. Está reaccionando Black Fly, está reaccionando con él. Y pues parece que se comienza a animar esta tercera caída. Que pues están ya sufriéndola de nuevo el bando rudo. Y ahora le toca al coralillo. Dice que no hay foul. Señoras y señores, Conin del otro lado contra Rasta Extreme. Está castigando con un lazo al cuello. El curita se queja. Dice que ya se va. Y pues de nuevo el castigo por parte de Black Fly, que continúa castigando al curita del diablo. Del otro lado Conin en contra de Rasta, que ya se estrelló, o más bien ya lo estrellaron ahí en el esquinero. El vuelo del Black Fly para castigar al curita del diablo. Las patadas voladas. Y se queja también el coralillo porque está sufriendo las embestidas por parte de Black Fly para el curita del diablo. Ahora toman el cinturón los técnicos y le dan en el pecho al curita. Ahora en la espalda, señoras y señores, se viene la reacción ruda. Digo, la reacción técnica. Ahí vemos el castigo del curita, que pues cada que recibe castigo está castigando al coralillo, y no me gustaría estar en su lugar. Ahora patada por parte de Black Fly. ¿Qué va a hacer Fly? ¡Eso es una falta, señoras y señores! ¡Yo vi foul! Y el coralillo está durmiendo, está por otro lado poniendo atención. Aquí tenemos a castigo de Black Fly en la mera espalda de el Rasta Extreme, que se duele y feamente del castigo que está recibiendo. Ahora van a castigar al coralillo. La nalgada con ese cinturón. Y viene pues a apoyar al referee el curita del diablo. Estamos viendo una gran lucha que llegó a su tercera caída. Tuvimos un imprevisto con la luz. Y pues mientras tanto, el curita del diablo toma a Conin, lo va a cargar. Cargada de bombero. Zambullida Samoana. La plancha en corto. Uno. Dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Rasta Extreme quitó al curita. Ahí vemos que pues comienza a haber diferencias. Vamos a ver si no hay divorcio total por parte de estos dos rudos. De un rudo podemos esperar cualquier cosa. Y pues así puede pasar. Uno, dos. Lo quita el curita. Vamos a ver ahora qué pasa con estos dos. Ya se traicionaron. Era lo que no queríamos. Se están encarando, se están dando. Ahora aprovecha Conin. Foul de Rasta para el curita. ¿Qué va a hacer Fly? Se le tira encima al curita. 1, 2, 3, señoras y señores.
Pide clemencia, arrastra, se tira al piso. ¿Qué va a hacer Canín? Se le echa encima. Uno, dos, tres. Señoras y señores, es historia y hay divorcio. Vamos a ver qué pasa, porque están ganando los Tex. Pues ahí las tenemos, de la victoria es técnica. Vamos a ver, estos dos me causan pues un poco de conmoción lo que ha pasado. Y ahí vemos, se van a las manos otra vez. Trust Extreme en contra del Curita del Diablo. Ya se están acercando. El micrófono. ¿Qué viene? Clarinete viene al auxilio del Curita del Diablo. ¡Sí! Y están atacando a Rasta. Pero viene Codita, bien con una silla. Cuidado, señoras y señores. Esto se está saliendo de control. No puede ser, señoras y señores. Le quitaron la máscara. Le quitaron la máscara a Rasta. El Curita le trae en la mano. Y vamos a escucharlo. Pues ahí hay un reto, vamos a ver qué contesta Rust Extreme. Solamente te voy a decir una cosa. Mientras tú estabas en pañales, yo ya estaba rompiendo madre aquí en un pelo. Así que no vengas a estar hablando. Y si tú quieres, ir mano a mano, como tú quieras, porque aquí estoy. Y vive exclusivamente a romperte tu madre. Bueno, ahí están las palabras de Rasta. También. Para que se ponga interesante. Y toda esta bola de indios te vengo a apoyar. Y veo cómo te rompo tu madre. Una lucha de escalentados tú y yo, puto. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener. Más adelante pide que sea lucha encadenados estos dos. Si vas a pelear contra mí, estás pero bien pendejo. Y sí, si quieres, dentro de 15 días, pero pídele permiso a tu promotor a ver si te deja luchar. No necesito permiso, güey. Tengo lo suficiente. Ahí está, señoras y señores, el reto está interesante. Vamos a ver la promotoría que nos dice si va a ser mano a mano encadenados. Pues ahí quedó el reto, vamos a ver qué nos dicen más adelante.